Continúo adelante y tengo conmigo a una pareja que, cuidado lo que me ha costado el traerlas al programa. Dios y ayuda. Solamente me ha faltado ir a su casa y traerlos de la oreja. Bueno, pues tengo conmigo a María de los Ángeles y Antonio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a los dos. Antonio, hemos estado viendo imágenes de caballos. Sé que eres un aficionado. Sí. A los caballos. Pues sí. Es más, yo te tengo, no en un caballo, sino en un burro. Muy buena fue aquella tarde. ¿Eh? Muy buena. Lo pasamos muy bien. De lujo. Y ahora que me dices eso, tengo que preguntar a Javier una cosa que ando pendiente de ella, de cuando salió mi chico a rejonear, que también se llenó la plaza, como hoy, en el día de nuestro patrón, por solamente ver a torear al hijo de Perrina a caballo. Tengo que preguntarle a Javi por si tiene algún archivo que me haga para un vídeo. Vamos a hablar de cosas, de tradiciones, de costumbres, de anécdotas y de tal. Pero la pregunta del millón. ¿Sabes cuál es, no? ¿Por qué me llaman Perrina? Ahí está. Lo sabía yo. Sabía yo que tú me buscabas para algo así. Pues hombre, es una historia muy bonita. Cuando el pueblo de Guadarrama era un contorno más bien pequeño, pues yo vivía aquí, justamente. Y total que... ¿Aquí en Guadarrama o a...? En Guadarrama. Sí. Ahí donde está lo de Ran, de las pinturas, una casa que tenía el señor Guadalís, que para descanse, ahí hemos vivido 12 o 14 años. Bueno, pues total, que yo trabajaba en Alpedrete de las Canteras con un camión que tenía y todos los al mediodías a la una venía a casa a comer. Y en verano los canteros nos echan hasta después de las 3 o las 4 de la tarde, que ya baja la calor, y van a las canteras. Y en ese intervalo, de 1 a 4, pues me daba tiempo a comer e irme al bar de ficha, que era la casa de conjunto de casi de todos los de Guadarrama, y allí había unas partidas fundadas en poco espacio que había, porque estaba los billetes de la REA, las 4 maletas que dejaban los viajeros y los que nos juntábamos allí. Dentro de eso, unos señores que estarán ya, estoy seguro que en el cielo, porque eran muy buenas personas, y yo no existe ninguno de los que yo alternaba con ellos, porque yo era un chavalín al lado de ellos. No te quiero nombrar nombres. Puede ser el señor de la bodega, los mayos, y muchos más que el señor Miguel Micre, que es el séquito de llamarme Perrín a mí. Y te voy a explicar. Cuando llegaba una tarde, tanto el señor Miguel, que en paz descanse, y yo, y no había mesa, pues el señor Miguel le gustaba mucho la caza, y a mí también. Y en aquello entonces yo tenía una perra galga, que corría las liebres que no vea. Y cuando no había partida, el señor Miguel, que también le gustaba mucho más que a mí, también tenía unos perros. Y entraba por la puerta de ficha, dice, Antonio, vete a por la perrina, que esta tarde aquí no tenemos nada que hacer, que nos vamos de caza. Pues Antonio a por la perrina y nos íbamos a Campillo, que no era como ahora que está todo vedado y tal. Y allí nos pasamos una tarde. Bueno, pues se muere el señor Miguel y cada dos por tres que me veían mis amigos de mi edad, Antonio, vete a por la perrina que nos vamos de caza. Y perrina para arriba y perrina para abajo, que hay muy pocos en Guadarrama, no siendo mis amigos, que sepan que me llamo Antonio. Porque hasta mis hijos me dicen, Perrina, no te enfades, hombre, que no pasa nada. Y ese es el motivo, Juan. Pues es un motivo bien bonito. Yo creía que era lo de Perrina era por dinero, porque también se le llaman perras, ¿no? O sea, que es por un animal. Por un animal. Pues me das me llevo una alegría porque los extremeños siempre usamos los diminutivos y también decimos perrina. Sí, sí, sí. Perros pequeños, claro. Una perrina. Claro. María, ¿cuántos años en Guadarrama? Bueno, pues toda una vida, hijo mío, 45. 45 Vine años. Hecha una chavalilla, con 20 años, te puedes imaginar. Así que toda una vida. Pues mira, vinimos de Los Negrales, pero yo he nacido en Moral Zarzal, o sea, en Guerra. De la comarca. Sí, de la provincia de Madrid. Sí, sí. Sé que habéis trabajado de lo lindo. Bueno, lo que se ha podido, hijo. Sí, hemos trabajado. Porque, aparte del trabajo habitual, habéis tenido vacas, ¿no?
Bueno, yo iba a mi trabajo y tenía unas vaquitas que hice en total, luego últimamente cuando la vendí tenía 17 o 18, pero las vendí ya porque mis hijos no las querían y dije, yo tengo mi gran trabajo, que he trabajado ahí casi 30 años en Madera Marbella y yo me encontraba y me he encontrado hasta el último día que he trabajado en esa casa muy a gusto y mi mujer y mis hijos me decían, papá, ¿qué tienes? A última hora me iban a poner el hombre del saco, porque dejaba trabajar, me echaba el saco y a echarle comer a las vacas. Y no veas, traía un trajín que la madre lo parió. Y ya, total, que me convencieron y la vendí. Pero luego volvemos a los caballos. De chavalete a mi Alfredo le compré una potrita en San Rafa, en el Espinar. Y ya empecé el gusanillo de los caballos para arriba y para abajo. Y ahora tengo 5 o 6 yeguas muy guapas. Y ahí estoy. 4 gallinas, el perro. No me he olvidado lo de perrina y mis caballos, y es lo que hago. ¿Y algún burro? Los burros los vendí, porque me tiró uno y estuve una temporada jodida, cuenta el burro. No me digas. Yo he montado los caballos a pelo, pero el burro me tiró por las orejas, no el día del carro que tú sabes, otro. Y dije, no quiero más. Aquel día del burro estabas muy simpático. El día fue de lujo, Juan. Las estrellitas del cielo. Ay, a ver cómo lo diría yo. ¿Qué pasó con una gran nevada y un jamón? Cago en diez. ¿Cómo sabía yo que me ibas a meter en un follón? Por eso tanto me buscabas con tanta ilusión. Pues nada, por la que te vuelvo a decir, como he dicho antes. En aquellos entonces caían unas nevadas. Como no había túneles todavía ni nada de eso, pues nos tirábamos sin trabajar a lo mejor 8 o 9 días, con la nieve en los pies. Total, que una noche había caído una nevada y hacía una luna que se veía a leer, pero con un aire de ese que levantaba el polvo de la nieve. Total, que estamos allí en Casa Ficha, que eran unas vísperas de Nochebuena o Nochevieja. Como estábamos todos los hombres sin trabajar, pues todo el día nos dedicamos a jugar a las cartas y a darle, y a darle. A las 12 de la noche se presentó Antonio Vigil, el carnicero, con la pelliza hecha así. Dice, la madre que lo parió, qué noche más mala. Y dice, no paran ni los perros en la calle. Dice, así que si hay algún flamenco que se quiera jugar un jamón, si va en calzoncillos a los picutos, yo se le pago. Buah. Yo que ya estaba todo el día, y los que estábamos allí, porque pisábamos, era solo vino, allí no había tantos cubatas como hay ahora y tantas cosas. Pisábamos el vino ya con los zapatos. Digo, me cago en Dios. Ya me parca todo bien, digo, ¿qué dices? Si algún flamenco le pago un jamón, si va en calzoncillos a los picutos. Me miro y digo, uy, la hostia. Yo pues, vete por jamón que me voy a quitar los pantalones. Me meto en el servicio de lo de ficha del bar, tiro de pantalones. No salía por la puerta del servicio cuando el padre Martín, Mariano Luengo, que es un señor ya mayor. Y después yo me voy con perrina. Él tira también de pantalones, él llevaba pololos, yo calzoncillos de esos cortos. Mira, cuando salimos sin correr, no era correr, era ir y volver. Salimos por detrás de la puerta ficha, pum, pum, pum. Cuando llegamos a la puerta del preventorio, ya dice Antonio Vigil, dice, volveros que os le pago de todas las maneras. Digo, hemos dicho que los picutos, y hay que llegar a los picutos. Bueno, cuando bajábamos, con perdón, traía los pelillos de los lados como los jabalíes. A mí se me veía, pero el otro traía una cara. Bueno, llegamos y salían del cine, todos los que salían del cine, los serenos que
por desgracia ya dos o tres de ellos solo, hombre, no viven. Se liaron a pelotazos de nieve con nosotros. Ahí en Barrena, en Caficha, nos metimos. Al otro día me comunican. Está Mariano Luego, que tiene una pulmonía, 15 días le duró al pobre hombre. No veas. Pero ahí no queda la cosa. Todavía seguimos la fiesta. Y como te digo, vivía ahí en esa casa que te digo, daba la ventana al norte. Y me fui a acostar con mi gran señora. Cuando ya vio que estaba yo dormido, abre la ventana, me deja solo. Y yo que veía las cortinas que se venían a mí, digo, madre mía, ¿quién habrá entrado aquí? Y yo ya acojonado de frío, ya me eché la manta como pude. Digo, joder, mi mujer, ¿dónde se ha ido? No la encontraba por ningún lado. Digo, bueno, ya acudirá. Me hizo pasar una noche toledana. O sea... Pero toledana. Hay que aclarar, hay que puntualizar. María, tú dirías, ¿dónde ha estado este que viene? No, ya lo sabía, ¿no ves que ha sido muy, muy perguero? Ha sido muy trabajador. Pero no se llevará en este mundo nada por delante, o sea que tú va bien a gustito. Vas a dormir bien fresquito, sí. ¿No? Anda, no. ¿Eh? Yo lo que... ¿Para espabilarle? Juan, a mí lo que me alarmaba eran las cortinas. Digo, ¿quién habla tranquilo? Se venían las cortinas, como había abierto la ventana. Fue de esas noches que durmió en el larguero, en ¿no? En el larguero, sí. Bueno, porque Antonio, aparte de su profesión, pues también ha tenido aficiones. Aficiones que las únicas que las sabes es tu mujer. ¿Sí? ¿Sabes alguna? Pues ahora mismo no me di cuenta. Que eres muy bailón, que te gusta mucho. Yo soy muy seria y no. El otro día descubrimos aquí la afición de un hombre del pueblo que la gente se echaba las manos a la cabeza. ¿Cómo podía tener esa afición? Sí, ¿verdad? Pues la de Antonio es parecida. Creo que hace calcetines con cuatro agujas en casa, en los ratos libres. Pues sí. ¿Es verdad, María? Sí, 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 de verdad. Eso sí que no lo sabía nadie. ¿Qué dice? Calcetines con cuatro agujas, ¿qué haces? Calcetines. Si te habrá olvidado ya. Yo que sepa, no. ¿Y encajes de bolillos? Sí, seguro. Eso lo sabía mi amigo Rafa. El otro día. Vaya, ya estamos con el cachondeito. Aquí somos muy serios, Antonio. Sabemos que tú en casa colabora, ¿o no? Pues sí, hombre. Claro, eso sí lo sé yo. Me lleva a pasear, porque tengo que pasear mucho. Me ayuda a llevar la compra, lo que me hace falta. Exactamente. Sí. ¿Y que ha sido muy callejero, pero ahora es una buena persona. Ha sido siempre buena persona, pero ahora mucho más. Y ahora sé que es tu brazo derecho. Pues sí. Eso también lo sé. Bueno, pues eso no es broma, Antonio. No, eso es verdad. Me atiende muy bien y mis hijos lo mismo. Lo otro sí era broma. Sí. Bueno, una última anécdota y ya te dejo que te vayas. Venga. Que si no tengo ya ninguna. ¿No? De verdad, Juan, te contaría así. ¿Un chiste quieres que te cuente? Venga. Soy un poco soso. Venga. Las últimas palabras son un poco fuertes, pero... Las suavizas. Suavizamos. Esto es una pareja de motoristas que paran a un señor y le dicen, hombre, dice, yo creo que viene usted mal. Dice, hombre, pues yo no he observado nada en mí. Dice, pues sí. Dice, le vamos a tener que castigar y fuerte. Dice, hombre, pues haga lo que quieran. Dice, vamos a ver. Dice, si le hago dos o tres preguntas y usted me las contesta correctamente, le dejo libre. Bueno, pues usted dirá. Dice, vamos a ver, de noche. Viene un... por la carretera de noche un faro y un hombre así con unos brazos. ¿Usted cree que... ¿qué vehículo es ese? Dice, anda, una moto. Dice, claro. Dice, ¿pero de qué marca? Dice, hombre, pues ya ve usted cómo no ha acertado. Joder. Dice, otra que casi es parecida. Por la noche viene un turismo con dos faros y las luces atrás y tal. Dice, ¿qué es? Dice, pues un coche. Dice, ¿pero de qué marca? Puede ser un Renault, puede ser un Ford. Usted dígame de qué marca. Dice, pues perdóneme, que no. Bueno, la tercera, por la noche. Viene un camión con unas luces y tal. Dice, ¿eso qué? Dice, un camión. Dice, pero dígame la marca. Dice, que señor, que no la veo yo la marca. Ya dice, pues no tengo más remedio que denunciarle. Dice, bueno. Dice, le voy a hacer a usted, señor agente, yo una, ¿me la permite?
Dice, hombre, claro, ¿cómo no? Dice, pues vamos a ver, de noche. Usted se va a la casa campo. Ve a una señorita con una minifalda y unas botas altas y dice, con un bolsito haciendo así. ¿Usted qué se cree que es eso? Dice, onda. Con perdón, dice, pues una... prostituta. Dice, pero puede ser su mujer, su hija o su madre. Y el tío se quedó acojonado. Y le pasó al del coche. Como no sabía la marca. Bueno, le quería joder por todos los lados y mira. Yo a Antonio, por circunstancias, le conozco hace muchos años. Y él tenía un dicho, siempre andaba con un chascarrillo en la boca, además lo soltaba cuando menos le esperaba a la gente, que yo incluso he llegado a hacer lo mío. Él no sabe si a lo que me estoy refiriendo. Y ya murió el pobre hombre, ya murió el pobre hombre. Me estoy refiriendo a Cándido. Ah, sí. Tenía la costumbre de cuando llegaba la ocasión, decía, Cándido, nos estamos refiriendo, Cándido el segoviano, el cocinero, el famoso cocinero de los cochinillos. Sí, señor. Y tenía por costumbre, Antonio, decir siempre, para el entierro de Cándido va a ir mucha gente. Y claro, la pregunta inmediata, ¿qué Cándido? Dice, el de Segovia, el de los cochinillos. Y la pregunta inmediata era, ¿pero se ha muerto Cándido? Dice, hombre, cuando se muera. Para un tío muy famoso, pues iría mucha gente. Pues a cuenta de eso, en una excursión... Y yo lo he hecho mío, y ahora ya he cambiado de personaje. Claro, ¿no? Yo lo hago de chiquito de la calzada y siguen picando. Sí. Sí, sí. Pues una vez que nos invitó la cerveza San Miguel a Burgos, nos estuvimos allí en la fábrica, comiendo, bebiendo, y nos llevaron a la catedral de Burgos. Estuvimos viendo la catedral, salimos allí a un mesón que había, nos metemos allí en el mesón unos cuantos matrimonios que íbamos, y me se ocurrió a mí decir eso. Y el señor, el dueño del mesón, dice, no me diga usted. Digo, no, hombre, cuando se muera. No nos echó de allí de pura chiripa. Era íntimo amigo de ese hombre, de Cándido, que para descanse. No nos echó. Digo, ¿en qué hora habré dicho yo esto, Dios mío? Como un cachondeo, pero se puso el tío que no veas. No, pero la verdad es que es así, dice. Sí. El día que muera, pues irá mucha gente, puesto que es una persona muy famosa. Si dices un albañil, no se entera. Pero ahora vas en un bar y entras así un poco, sin diciendo que no la gente al entierro chiquito de la calzada, coño, se ha muerto. No, el día que se muere, no le conoce tanta gente, irán. Antonio. Muchísimas gracias. Y a ti, María, muchísimas gracias. A vosotros. Pues tenía muchas ganas. Ya, por eso hemos venido. Pues me ha costado trabajillo traerle, no te creas. Así está. No quería venir, tío, pues me voy yo sola. He venido porque... Si estamos aquí... Él sabe que tenemos una gran amistad. Digo, ya estamos en familia y no nos ve nadie. Y además que te voy a ser sincero, tenéis la televisión más bien instalada este año, que es que se ve, vamos, como si estuvieras, como estamos aquí. Porque es la nuestra. Seguimos. De miedo se ve. Muchísimas gracias.